Pues nos atopamos aquí no campo municipal de Arteixo, no campo de Herba. Se vaya a celebrar a semifinal y a final lo que o noveno memorial Lisardo Campos Eijal, que fuera un presidente muy notorio de este club do Club Atlético Arteixo. O tercero puesto vaya a disputar o Atlético Arteixo co equipo do Malpica. E a gran final que terá como contendientes o equipo de Laracha co Club do Mar de Caión. Espérase que sexa unha final moi disputada, polo visto nas datas anteriores nas semifinales. E bueno, nos acompaña moita xente aquí para disfrutar do que esperamos que sexa un bo espectáculo deportivo e de fútbol. O torneo está dedicado, como siempre, a Lisardo Campos. Todos os anos se xoga este trofeo, sempre, en fin, aspirando pois, os mellores equipos daqui da zona para que haxa o máximo de xente posible e que nivel de público moi ben. En este torneo respondeu todo o público moi ben, pero moi ben. Bueno, aquí o sistema que levamos é que nós temos un convenio non escrito co Deportivo, donde, bueno, a verdade, creí con eles en seguir o sistema de entrenamientos que teñen eles. Evidentemente non temos o nivel de equipos que teñen eles porque se leccionan de todas as tales. Entón, aquí os entrenadores teñen o mismo librito que ten o Deportivo da Coruña en categorías. Como están feitas as categorías? Bueno, pois temos un coordinador principal este ano que ven, o anterior tuvemos dous, el pon unha serie de entrenadores que cada ano vamos intentando escoller según a xente que nos parece máis adecuada, intentando mellorar pouquinho a pouco a estrutura. Normalmente intentamos que xente da que temos aquí no equipo A é xente moi veterana que está facendo os carnés, aproveitamos o tema, vamos deslando a oportunidade e los metendo aí, pois ven de segundos, de primeiros, para que se vayan facendo. Como é xente que confiamos personalmente nela, pois aí o levamos, non? Bueno, ahora mismo estamos en total, si contamos incluso veteranos, tendríamos 15 equipos, o cual son veteranos mayores, despois 13 equipos de categorías inferiores. El torneo empezó el miércoles jugando contra el Malpica, fue un partido relativamente más asequible para nosotros, estábamos a lo mejor un poquito más frescos que el Malpica. Después nos costó un poquito muchísimo más este partido, la verdad que agradecer al Club del Mar el esfuerzo que han hecho porque han jugado ayer y nosotros veníamos muchísimo más frescos y nos han puesto las cosas bastante difíciles. 1-0, tuvimos muchas ocasiones que no las hemos materializado, ellos no han marcado pero las han tenido y bueno, al fin y al cabo la categoría se nota en cuanto al ritmo, en cuanto a la intensidad, pero bueno, los dos rivales muy dignos y poco más te puedo contar. Estamos empezando, estamos aún muy tiesos, mucha carga física y poco más, la verdad. Saludos a todos. Otro año más, llegamos al final de este trofeo Festas de Arteixo Memorial Lisardo Campos. Nos acompaña la familia de Lisardo, a los cuales les agradecemos que nos acompañen cada año. En memoria de nuestro querido presidente Lisardo, le entregamos a su viuda, Pilar, un ramo de flores, con todo nuestro cariño. Pasamos a la entrega de trofeos. Cuarto puesto, Malpica. Entrega el trofeo el presidente del Atlético Arteixo, José López. Tercer puesto, Atlético Arteixo. Entrega el trofeo el vicepresidente José María Mato. Segundo puesto, Club del Mar de Caión. Entrega el trofeo el presidente del Atlético Arteixo, José López.
este campeón del Memorial Lizardo Campos, Laracha. Entrega el trofeo la viuda Lizardo Campos Pilar. Una vez más, les agradecemos la asistencia y buenas fiestas.